ante la televisión estaba una mujer normal, como conductora, tenía su programa de televisión, pero de repente que se despoja rápidamente de su vestido. Y quedó así ante las cámaras. Y ahora se explica después, aunque las imágenes quedaron en una grabación que todavía puede apreciarse, en Rumania esto inusual, ya que la conductora se retiró el vestido lo más rápidamente que pude cuando el programa estaba en vivo, en plena transmisión. Repentinamente se metió la mano debajo de la falda y comenzó con desesperación a despojarse de todo. Los hechos ocurrieron interrumpiendo a una participante que asistía al programa, levantando la falda, y es que una araña se había metido debajo de su prenda. ¿Quién la vio? ¿Salió en cámaras la araña? No, eso se me hace una provocación. Ya hay unos programas antecedentes de eso. Oye, pues te sales corriendo, pues. Dices, quitan la cámara, algo, pero... Ay, me voy a encuadrar que se me metió una araña. Por favor, hay otros programas en los que esa era la mecánica. Iban dando la noticia y las chicas se iban despojando de todas las prendas hasta que te decían, y hoy va a ser mucho calor. Mira, en W nos ocurrió, había un compañero, Arturo Scott. Arturo Scott. ¿Lo recuerdas, verdad, Leonardo? Un día, una rata, porque abundaban las ratas en la W, porque detrás estaba un mercado muy populoso. Existe todavía ese hecho, en la misma cuadra. Entonces, una rata se le metió y subió rápidamente entre su pierna hasta llegar a la parte noble. Arturo agarró abajo del pantalón, sentía y sabía lo que era. Agarró la rata y la mató con sus manos. Después de eso, qué presencia de ánimo, de veras. Ah, sí, claro. Pero también actuaba, yo creo, con la desesperación de no ser agredido. Así estuvo. Para los incrédulos. Un esposo estaba peleando con la mujer y la mujer no se callaba. Entonces, ya ante la desesperación, sacó la pistola el hombre. En Acaponeta, Nayarit. Pero en ese momento llegó el hijo y quiso meter paz, pero sacó más, como dice el refrán. La mujer falleció la madrugada tras recibir un disparo en la cabeza por parte de su propio esposo, un exmilitar, quien durante una pelea disparó contra su hijo y, sin embargo, la bala hizo blanco en ella. Las autoridades dicen que por la madrugada el sujeto, identificado Andrés, y su esposa Verónica discutían en su domicilio en Acaponeta, allá en Nayarit. Tras minutos de discusión, el hijo de ambos llegó al lugar al escuchar el escándalo y al ver que estaban muy alterados, intentó intervenir para tratar de calmarlos. Pero esto provocó que enfureciera el padre, quien sacó una pistola y amenazó con dispararle. Desafortunadamente, el altercado se salió de control. Andrés disparó contra su hijo, pero la bala dio en la cabeza de su esposa, provocándole una lesión con salida en la nuca que le arrebató la vida instantáneamente. Todo le salió mal. ¿Cómo dice el refrán ese? Que las armas
del diablo y que... las armas las carga el hombre y la no las carga el diablo y las dispara los tarugos. No, al revés, un idiota o algo así, ¿no? ¿O al revés? Las carga un idiota y la dispara el diablo. Uh-huh, algo así. No, es de otra forma. Sí, es de otra forma. Sí. A ver, en Chihuahua hay un punto que se llama Samalayuca. Samalayuca. Un bebé de 8 meses murió calcinado en Samalayuca, Chihuahua. Los padres están arrestados debido a que dejaron al niño solo junto a un calentador de leña mientras iban a un festejo donde bebieron licor. La pareja está identificada como Alberto, él y Melissa, ella, 27, él y 30 años. Dejaron al hijo en el portabebé junto al calentón y salieron cerca a seguir en la fiesta. Estuvieron tomando y el inmueble se quemó. Trataron de rescatar al chiquillo, pero ya estaba completamente calcinado. Ahora están detenidos. Grado por determinar de responsabilidad de los padres. Pues, si es negligencia criminal, pues cómo no. Ahí sí. Hace mucho frío, ya empieza en el norte. Y hay calentadores de gas, eléctricos, de petróleo. Hay forma de llevar con leña algo que alivie la temperatura tan extrema. Sí, y ahora ya hay unos calentadores que son de un tamaño muy cómodo, que son como, ¿qué serán? De 20 por 20, como un prisma de 20 por 20 y por 20, que son económicos, no gastan tanta energía y se pueden poner, o sea, para evitar que sucedan también este tipo de accidentes. Pero ahí lo malo fue que dejaran al bebé solo. Pues o sea, imagínate. Una locura. Una locura. ¿Cómo se llama ese negocio que vende este material? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Qué tiene un nombre en inglés? Best Buy. No. ¿Cómo se llama? Que venden todo tipo de... Te metes y es un mercado de objetos. Home Depot. Un mercado inmenso. Sí, todo lo que se te pueda... Exacto. O lo que no se te ocurra que te puede servir para tu casa y no encuentres. Home Depot. Home Depot. Ahí son vendidos esos calentadores. Sí. Ahorradores de energía y muy efectivos. En estos tiempos hay muchas casas a las que no les da el sol. Sí. Y ya se siente frescura de refrigerador. Se convierten en neveras.